quiero transmitirles que como intendente elegido por la voluntad popular y reelecto recientemente, acompaño plenamente el proceso legislativo que se está llevando adelante en el Consejo Deliberante con la media sanción de la creación del Ente de Servicios y Obra Pública, como así también este ente descentralizado va a permitir la prestación de servicios públicos específicos, va a poder ejecutar determinadas obras públicas como aquellas financiadas por fondos de extraña jurisdicción, por ejemplo, créditos internacionales. Y no tengo dudas que esta herramienta va a permitir prestar mejores servicios y ejecutar más obras que realmente la ciudad necesita. Quiero decirles también que está previsto en la Carta Orgánica Municipal del año 1995 la posibilidad de crear estos entes descentralizados autárquicos, como así también ya existen en diferentes ciudades de la Argentina, a conocer en Rosario, en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Tigre, en Río Cuarto, en nuestra provincia, entre otros. Este ente, que es una entidad municipal, no privada, y cuya administración está sujeta a las normas de cualquier acto que realice la administración municipal, cuenta con el control del Tribunal de Cuentas Municipal, como así también hemos incorporado la posibilidad de llevar adelante, a través de una auditoría externa, como un complemento más para tener control de las actividades que se realicen en este ente autárquico. Por lo tanto, quiero dejar bien en claro a toda la ciudadanía de Córdoba que este ente no afecta en lo más mínimo ninguna función ni ningún derecho laboral de los agentes municipales, algo que ya se ha puesto de manifiesto en reiteradas reuniones con el gremio municipal. Con lo cual, esta vocación de diálogo que hemos manifestado de manera permanente, que en algunos casos no ha sido correspondida por algunos agentes municipales que se han manifestado en asambleas que se transforman en verdaderos paros encubiertos, dicha situación no estamos dispuestas a tolerarla. Por lo tanto, quiero anticiparles a los vecinos de Córdoba, que son en definitiva los que con su esfuerzo sostienen económicamente a este municipio, que el personal municipal que no trabaja no cobra. Que nadie se equivoque. La vocación de diálogo que siempre hemos tenido no equivale a permitir abusos y mucho menos a un cogobierno. Estimados vecinos, mi único compromiso es con ustedes. Es seguir trabajando firmemente para mejorar los servicios y poder llevar adelante la obra pública que todos nos merecemos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.